Yo creo que como cineasta, pues, desde todos los puntos de vista es importante. Primero, como cineasta amateur, como familiar, con una pequeña cámara, puedes hacer un trabajo tan valioso como un profesional. Acercarte a la fosa o al túmulo donde hay una fosa, fotografiarla, es tan importante como que lo haga un profesional. En el desierto de Atacama, Violeta Berríos, una de las mujeres que busca, que todavía busca, se comunicó con los arqueólogos. Entonces ella aprendió a distinguir en el desierto dónde hay una fosa. Cuando hay una pequeña oscilación del terreno, tanto hacia abajo como hacia arriba, hay algo interesante, si está plano o no. Y si tú excavas y hay, por ejemplo, unos 30 centímetros de roca dura o de terreno muy duro, no hay que seguir. Pero si cede, entonces es interesante. Y lo marcaban con unas piedras. Y después llegaban al otro día con palas, pero palitas chicas de jardín, y comenzaban a hacer un agujero. Si cede más, entonces venían con otras palas y con hombres para que les ayudasen. Entonces yo creo que filmar una fosa es fundamental. Y creo que más corresponde a los familiares y a los amateurs y a los jóvenes que están ahí que a un cineasta profesional que va a estar ocupado en otro proyecto en la capital y no en la provincia profunda donde están los muertos. Entonces, esa experiencia fue la que más me marcó. Todas las fotos que ellas me mostraron eran de familiares o de amateurs, gente del pueblo que las hizo. Y con eso podías hacer un documental a posteriori. Ahora, si tienes la suerte de estar frente a una fosa, es increíble. Yo he estado no frente a fosas, pero sí frente a esqueletos. Y los he filmado parte por parte, donde tienen huellas de bala o de cuchillos, junto con una antropóloga que me va enseñando el cadáver. En el caso Pinochet, filmamos tres cuerpos, tres esqueletos, en detalle. Y después entrevistamos a los familiares. Es fundamental el cine documental en este tipo de operaciones, porque el cine documental es como el álbum de fotografías de una familia. Y solamente así los jóvenes van a saber lo que pasó. Es mucho más convincente la imagen en movimiento que cualquier otra cosa. Por lo tanto, es un papel decisivo el cine documental y sobre todo el cine amateur. Hoy día cualquiera puede tomar una cámara. Eso es lo bueno.